Hola, mi nombre es Carmides Gascue, soy odontóloga y hoy les voy a explicar la técnica de higiene oral. Es importante cepillarse los dientes todos los días para evitar la formación y la acumulación de placa bacteriana. Debemos cepillarnos 4 veces al día, después de cada comida, es decir, después del desayuno, después del almuerzo, después de la merienda y después de la cena. El cepillado más importante es el de después de la cena, para irnos a dormir sin que queden restos de comida y que no se forme placa. Para hacer el cepillado se recomienda un cepillo pequeño, de cerdas suaves, con las cerdas uniformes, sobre todo que sea pequeño para llegar a todos los lugares de la boca, ¿sí? Y para los niños pequeños se recomienda un cepillo que sea chiquito y fácil de manipular porque no tienen suficiente destreza manual, entonces que lo puedan manejar con facilidad y si es necesario que los ayuden los padres o los hermanos mayores. Para hacer el cepillado debemos colocar el cepillo a 45 grados, sobre la cara del diente, teniendo la precaución de cepillar bien la unión entre el diente y la encía, que es la zona donde más placa se acumula. Cepillamos haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás, 10 veces más o menos. Luego de cepillar la cara externa, cepillamos la cara interna de los mismos dientes y luego la cara oclusal de molares y premolares. Vamos avanzando por el resto de las piezas dentales hasta llegar a las piezas anteriores. Ahí debemos hacer movimientos en forma de un lado hacia el otro. Y luego para cepillar las caras internas, que son las que miran hacia la lengua, colocamos el cepillo en forma vertical y cepillamos con movimientos ascendentes y descendentes, diente por diente. Luego seguimos cepillando el resto de la boca de la misma manera. Una vez que cepillamos todos los dientes del maxilar inferior, cepillamos los del maxilar superior, de la misma manera y teniendo el recaudo de cepillar adelante con el cepillo. Hacemos movimientos de un lado hacia el otro, en la cara externa y en la cara interna, con el cepillo otra vez en posición vertical, cepillando hacia arriba y hacia abajo cada uno de los dientes. Cuando terminamos de cepillar todos los dientes, cepillamos la lengua haciendo movimientos de barrido hacia afuera. El cepillado también se puede complementar con el uso de hilo dental, para eliminar la placa que se junta entre los dientes, que por ahí con el cepillo no la podemos eliminar. También podemos complementarla con pastas, ya sean pastas floradas o con alguna otra sustancia específica, con buches antisépticos, con flúor, y también en caso de que lo recomiende el odontólogo, con cepillos unipenacho para los pacientes que tienen ortodoncia o con cepillos interdentales o palillos interdentales para los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casilla que aparece en pantalla.